Cierra los ojos. Cierra los ojos por un instante. Si los hubieras cerrado, no sabría si soy blanco o negro, alto o enano, latino o español, árabe o judío. Si los hubieras cerrado, solo oirías la voz de una persona. No te importaría el origen, el color o la religión. Abrimos los ojos para distinguirnos. Abramos nuestros corazones para aceptarnos. El odio es una forma de miedo. El odio se aprende. El amor es lo primero que aprendemos. Por lo tanto, solo hay que recordarlo. Aceptar es otra forma de amar. Los presos siempre se quejan. El mundo está condenado a la guerra. Los inmigrantes se quedan con las ayudas sociales. Todos los presos son unos salvajes. Las creencias sobre la religión son el mito. La inmigración empobrece a las culturas. Todos los extranjeros nos quitan el trabajo. Lo que es diferente a mí no me gusta. Los presos viven de lujo. Los presos son todos unos analfabetos. Todos los musulmanes son terroristas. El hombre es malo por naturaleza. La raza blanca es superior. España trata a los inmigrantes con racismo. Todos los negros huelen mal. La discriminación y la intolerancia hacia los demás es inevitable. Todos los latinos son pandilleros. Todos los gitanos son unos ladrones. El mestizaje empobrece las razas. Los judíos y los musulmanes nunca se llevarán bien. Para mí la diversidad es la variedad. Para los grupos culturales diferentes que viven en un mismo territorio puedan compartir las diferencias. El mundo es todo diversidad. Y la forma que tiene cada uno de los elementos de enriquecer el mundo para llegar a la unidad. La diversidad es cuando existen muchas culturas, muchas religiones, muchas ideologías. Es la existencia de las distintas culturas. Es mucha riqueza. Es que haya diferencia en cuanto a culturas entre las personas. Y de personas. Yo pienso que la diversidad nos enriquece. A mí es la variedad de modalidades de personas. Su forma de ser, sus características. La diversidad es las diferencias entre las personas. Saber conocer de diferentes culturas y participar de ellas. Respeto es del latín respectus, que significa aceptación. El respeto para mí es aceptar. Aceptar las diferencias de los demás. El respeto es la base de todas las relaciones humanas. Es el tener en cuenta lo que piensa la persona. Para mí es el reconocimiento de las necesidades de la otra persona. Es vivir y dejar vivir. Me gustaría que me hicieran a mí por hacerlo los demás. Because when you respect people, people respect you. No hagas a los otros lo que no quieran, lo que no quieras que te hagan a ti. Por mí es sobrepasar límites. Límite donde empiezan los derechos o terminan los derechos de uno y empiezan los derechos del otro. El respeto es un valor. Para mí básicamente es un valor. Respeto como un valor hacia las otras personas. Y el intentar hacer las cosas con mucha responsabilidad. Cuando desconocemos algo tendemos a ignorarlo, mientras que cuando aprendemos de eso pues sabemos que
que las diferencias no son muchas con nuestra propia cultura. Es algo que usted da y que igual espera. Porque si quieres que te respeten a ti como persona, tú también tienes que respetar a las personas. Es uno de los mayores valores humanos que hay, la solidaridad. Hay un concepto de unidad al que añadimos un concepto de empatía. Pensar en alguien que no se vio, ¿no? Eso ayuda a quien más necesita. Y no abandonarse el ombligo todo el día. Bien, bien, no es ayudar a las personas con lo que uno le sobra. Solidaridad es congraciarse con quien lo necesita. Forma de restarle importancia. Cuenta al momento que están pasando algunas personas o poder ayudar a... Y tener un compromiso y una necesidad de paliar este dolor. Solidaridad tiene 5 sílabas. Vamos a ponerle una sílaba más cada uno. Yo digo lo que siento. Decir, ¿no?, lo que sientes, lo que piensas, de manera libre. Es un derecho fundamental. La reflexión es escuchar y que te escuchen. Pero también en respecte, siempre, yo respeto la base de todo. Bueno, muchas responsabilidad porque tienes que conocer bastante de lo que estás hablando para merecerte la libertad de expresión. La llibertat d'expressió és poder dir el que penses, però sempre sense faltar respecte a ningú. Se sentim fets. Però lo digo con mucha responsabilidad. El poder expresarte con respeto, pero sin miedos. Y eso es muy difícil porque los miedos muchas veces no están en las leyes, sino que están en las cabezas y en los corazones. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. Este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. La prisión es una tremenda educación en la paciencia y la perseverancia. Abrir escuelas y se cerrarán cárceles. Las guerras seguirán mientras el color de la piel sea más importante que el de los ojos. Más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. No toda la vida es el color del otro, miren si no lo arcoíris. Todos para uno y uno para todos. El respeto que tienes a los demás es el claro reflejo del respeto que tienes a ti mismo. La actividad me parece una actividad muy enriquecedora y muy necesaria en el ámbito en el que estamos. Y he colaborado en algunas ocasiones con esta actividad. Everybody comes together to work together. Sé que es una actividad que feu algo de quatre, ¿vale? Un grupo de...
la gent de diferents cultures. En el cual pues nos relacionamos personas de distintas culturas y en la cual pues sacamos a flote un proyecto mensualmente. La actividad sí la conozco por medio del magazine web, que es online. Hacer un intercambio de conocimientos. Cuando entramos a la hasta que salimos nos olvidamos de que estamos en la cárcel. Y desde aquí mi enhorabuena a las educadoras que lo llevan y a todos los internos que lo estáis haciendo. Now I feel like life is going so well with me. Somewhere around the corner, my love is right waiting. I should have been happy to find someone like you, girl. I want you love and trust me, and let us be friends. And love could make things happening, and it really makes me feel so good when loving you. I think your love could be a thing to share with everyone. Love is love, love is happiness. And it really makes me feel so cool when loving you. I think your love could be a thing to share with everyone. Love is love, love is happiness. Hombre, yo esta actividad para mí siempre he dicho que es el resumen de la interculturalidad, porque aquí hay una mezcla justamente de individuos y grupos que intercambian. En este caso es para hacer un proyecto común. Aquesta activitat la compartia amb l'Elisabet, que és una educadora que està a curs de les basses, i bueno, en aquest mòdul la vam començar a fer des del 2011. I per mi aquesta activitat representa una illa dintre del mòdul per poder treballar una sèrie de coses que aquí a vegades costa. No? Pues, la llibertat d'expressió, el respecte, el poder interrelacionar-te i comunicar-te a gent de diferents cultures. I per mi no deixa de ser també un petit laboratori on poder crear coses noves, experimentar coses noves i aprendre tots de tots. Seqüència 3, Plano Leo, toma 6, entrevista. ¿Por qué le pegas tan fuerte? Jaime, estoy nerviosa. Audio, perfecto. O de l'arte o... Jo. Perquè és curt i concís, no? Ah, un fa seguir. Sí. I l'altre que és el respecte a la relació. És que m'espanto de tot, no sé. Aquí hauríeu de fer una mica de pica-pica. És veritat, la melona que... Lluís, entrevista improvisada. Com improvisada? Dale, Anderson. No, 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 vuelve. En lo malo, estoy tirando de puesta aquí, así. ¡Ojo! Nos vemos mañana, dale. ¡Ojo! Vale. Cuando quieras, ¿eh? Toma dos. No estaba ni grabando, desde cero. Y ahora mira la cámara. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido la grabación de hoy? ¿Qué te ha parecido? ¿El qué completamente? ¿Sí? Bueno, me he puesto un poco nerviosa al principio, pero he pensado... Bueno, está dentro, con lo cual que salga. Ya está. Perfecto. ¿Te parece bien? Vale, que vaya bien, ¿eh? Pues dale. Hasta que no te vuelva atrás. Ahora. Entra.
Las personas son todas unos analfabrutas, ¿eh? Los presos son todos unos analfabetos. Analfabrutos, ¿no? Secuencia 5, plano Eli, toma 5. Ya puedes entrar. Espera, me da risa. Espera, que llevo el pase, coño. ¿Ya conoces esto, no? Sí. Ok, ya, ¿no? ¿Paro? Ahí, condición. ¿Esa cámara es la mía? Wow. Què? T'agatxo una mica el cap, però no se't veu. Més. Aquí. Sí. Així. Sí? Pero me he puesto muy nerviosa. ¿Te has puesto muy nerviosa por qué? Porque sois muchos y porque estáis aquí todo el día, ¿no? ¿Y qué se hace allí? Bueno, por lo que sé y por lo que leo, siempre hay reportajes, los internos y de diferentes culturas, cosas gastronómicas y tal, algo así.